¿Está peleando? Me quiste, estaba más bueno. ¿Cómo está? Pásalo, Charles.
¡Hala! ¡Hala, grande! ¡Hace falta! ¡Fuera! ¡Era mala! ¡Yo dije que era ¡Ahí va tu pesadilla, hombre! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Me dice que estuvo bien que no aposté, porque ahora le tengo simpatía a este equipo. No, yo le voy a ya últimamente lo noto medio como confiado. Pues aquel está mejor. Porque no tapa este bueno y... Lo noto como... como que va a verlo. Pásala. Yo no sé si está mejor aquello. Yo pensé que sí le da razón, güey. ¡Buena! ¡Vamos, cuatro! 4-1. Nunca la podía llegar a esta banda porque era otra. El que yo tenía el listo para... ¡Te pegas!
bien tu pinche espacio. Tú tenés que estar más grande y mal que dale, tapando y... ¿Con quién? Con este güey. Es que no sé quién me estás hablando, güey. Güey, contra el Peque y el pelón. Y el ¿cómo le llaman? No, el... ¿Sí? La siguiente semana, güey. ¿Eh? La siguiente semana van a ser dos los... ¿Quién y quién? Tapando y... tirando. ¿Quién es el cuadro? Chico Loco contra Pecos y Pelón. Chico Loco y el batillo alto, el chamaquito. ¿La más ellos dos? Ajá. ¡Bala! Vaya con el Gio y vaya, van a jugar a su... ¿Gio y Chico Loco? No, Chico Loco y el otro batillo, el chamaquito alto. ¿Copetón? Ajá. ¿Contra quién? Contra Pecos y Pelón. ¿Y quién va...? ¿Ellos dos van a poder pegar? No más ellos dos. ¿No van a chingar ellos? ¿Ah? ¿No van a chingar ellos? ¿Ellos a chingar? Porque tienen más ataque. Peca tiene más ataque que Copetón y que Chico Loco. Ah. Este güey es más completo que Peca. Pero, wey, y que está al nivel de aquello de recepción y bloqueo. Aquellos güeyes no vienen a perder. Esos güeyes saben lo que traen. No, pero sí ganan. Tienen más ataques estos güeyes. Y luego si saca Gio también. ¿Eh? Va a sacar Gio seguro. Oh shit. También ahí ya. Por eso te digo, ellos no vienen a perder. Saca Gio, está maldito. Ahí está bueno. Y esto bueno. Bueno, ¿quién va a jugar el Sonrisa? Ajá, el Sonrisa, creo. Es que yo no sé quién es el equipo, güey. Pero yo te digo, oh. Pues yo digo jugar el Sonrisa, ¿no? Y chao. ¿Cinco? Van cerrados porque pedo. Uno dice borrillo. La. Tan gorditos pedales. ¡Vamos!
está parejo, güey. Coche, ¿cómo? Con el pelón pegando a Romero. Por más que quería, güey. ¡Cállate! Winnie. Junior. Van ganando aquellos. Ya le habían metido un chingo. No, iban empatados. No, güey. Mejor le voy a esos tribus. No, que él no se desmite. ¡No, no! Eso no me gusta. Ya se le acabó la gasolina, güey. Es que no mames. Sí, güey. Chingo, la madre no fría. Parado. Pero ahí me gusta. Chava, ¿cómo van? 9-4. ¿Se va o las grandes, la chica? Chava, 14-9. Yo digo que son las grandes, güey. Sí, yo digo que sí, güey. ¿Pero por qué celebran tanto esto si lleva un 9 apenas? Es que desde que empezaron aquí son de actitud, güey, actitud con huevo. No, y el juego está de tapada. Esto es un mal. No sé, bueno, no sé. No, no, no. A poco apenas hicieron 4 estos, güey. Es que han sido un chingo de campo. ¿10-4? Una 4, más la verga. Sí, me pendejé, tuve que haberle apostado a aquellos güeyes. Sí, este, este juego le sirve un chingo a Peca, ¿sí o no? Porque sí, hace de todo. Sí. Sí. Así necesitas jugar, güey. Y más para la siguiente semana que vamos a jugar así. Ni que tenga los pies en la tierra las pueden pasar. Estuvo bueno, güey. Bueno, güey. Sí. Vámonos, buena, güey. Es buena, güey.
Güey, pero eso no es tirar, güey. Eso es pasarla. Sí, es una tapa. Sí. ¡Bravo! Es que ahí ya sabes que no va a pasar, ¿vale? Tiene que ir al espacio, al transporte. ¡Vamos! 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 Oh, güey, deja la peca para que te lo compliquen. ¡Nuevo! ¡Let's keep going! I'll try, I was thinking that. Tiene fuerte las patas. Sí. Medio metro, güey. El güey ya cada putazo que da le cuesta medio un riñón. No, pero no está mi situación. Y su quipillo se verá como que no, pero sí, ya lo no te oigo, no te entiendo. Espérate. ¿Qué cuánto fue esto? Esto ya van a decir. Esto ya van a decir. Sí. Está puesto. Está puesto. Yo conozco. Exacto, ayer. ¡A la madre! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Tan divertido! Mira, Felipe, casi entra el vato. Yo le voy aquí, no te la pongo especial. Deberíamos, porque está poniendo bien. Sí, güey. Ya se va. Y está colocando bien el pinche cuerno. Lo ve. Ahí seguro. ¡Ábrele la mano, Daniel! ¡Dale! 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 ¡